Muy buenas, bueno, bienvenidos al nuevo vídeo en el que explico un poquito cómo utilizar la inteligencia artificial de una forma muy buena, bonita y que va a calar y espero que lo utilicéis en vuestra casa, en vuestro hogar, para darle el máximo cariño y mimo a los peques. Bueno, tengo que confesaros que yo empecé la carrera de pedagogía, me apasiona el mundo de la enseñanza, de la educación, y bueno, no terminé la carrera, tengo que decirlo. Al final me tiré por otros campos, por otras vías, terminé marketing, pero siempre tengo ese gusanillo de la pedagogía, ¿no? Y bueno, tantos vídeos hay de la inteligencia artificial que el otro día, hablando con un padre, pues me salió esta idea, ¿no? Y dije yo, si con esto podemos motivar a los peques a que lean muchísimo más, a pasar un rato súper agradable con nuestros peques. Y es tan fácil y tan sencillo que bueno, he hecho el vídeo para compartirlo con vosotros y ojalá lo utilicéis. Bueno, ¿en qué consiste? Pues la inteligencia artificial, como bien veis en los canales de YouTube, ahora mismo está todo el mundo publicando libros y haciendo las publicaciones en Amazon, ¿no? Para distribuirlos a nivel mundial. Yo mismo tengo mi propio libro, que sí que es verdad que lo escribí a mano, lo puse en Amazon para venderlo a nivel mundial y bueno, sí que conseguimos ser bestseller. Vale, luego publiqué mi segundo libro hace muy poquito, creo que fue ayer o antes de ayer. Hice la Biblia de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial. Creé la misma Biblia gracias a la inteligencia artificial. Le dije que me hiciera un esquema, que me extendiese esos temas uno a uno con aproximadamente unos 3.000 palabras cada extensión de cada tema. Y bueno, y al final lo he juntado todo y he creado la Biblia de la inteligencia artificial. Y lo que me he dado cuenta que con los peques, ostras, ¿quién es el mayor superhéroe de un pequeño? ¿Y es su padre o su madre? O sea, eso es inevitable. Es inevitable, no se puede hacer otra cosa. Entonces, imaginad poder utilizar la inteligencia artificial para escribir un libro con nuestro peque o con nuestra peque. De decir, ¿cómo es el nombre del peque? Pues vamos a ponerle Jesús, o vamos a ponerle Daniel, o vamos a ponerle el nombre del peque, ¿no? Y vamos a poner la ciudad donde vivís. Ostras, pues vivo, en Lugo, vivo en Guadix, vivo en la ciudad o en el pueblo donde viváis. Y cogéis el deporte que practica el peque, ¿no? Yo en este caso pongo el judo, o si hace natación, o si hace gimnasia, o si hace lo que sea, y ponéis el deporte. Y luego le dices a la inteligencia artificial, hazme un libro de aproximadamente unas 2.000 palabras infantil en el que el protagonista sea Daniel, que viva en Guadix y que practique judo, natación. Y nos va a redactar un libro, así de fácil y así de sencillo. Entonces, ¿qué pensáis que va a suceder cuando escriba ese libro? ¿Ese nene va a tener ganas de leer el libro en el que él mismo es el protagonista, en el que su pueblo, su ciudad sale, que está practicando su mismo deporte, que es él el protagonista del libro? ¿Creéis que lo va a leer o no? Y encima lo ha diseñado, lo ha creado con su padre o con su madre. Creo que es algo muy, muy bonito de hacer y, joder, ojalá me pongáis aquí abajo en los comentarios los títulos que le habéis puesto a vuestros propios libros con vuestros propios peques. Me llenaría de muchísima ilusión el poder leer todos esos títulos y, bueno, y luego, bueno, luego está la parte monetaria, que si lo queréis montar en Amazon es muy sencillo, o sea, lo copiáis en un Word. O sí, lo ponéis en un Word, lo ponéis en un PDF, lo descargáis, lo subís a Amazon y oye, lo podéis vender y sacar un dinero extra. Pero bueno, eso es la parte económica que ya cada uno. Así que nada, voy a grabar la pantalla y os voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso, ¿vale? Mirad, vamos a Google, ponemos ChatGPT y aquí abajo en el que pone openai.com, clicamos, ¿ok? Y aparecemos en esta pantalla. OpenAI, este es ChatGPT, ¿vale? Lo que debemos de hacer es registrarnos, ¿vale? Le damos aquí, nos registramos y ya pasaríamos a lo que viene siendo
nuestra cuenta. Y una vez que nos hemos registrado en ChatGPT, aparecemos en esta pantalla. Bien, y aquí debajo lo único que debemos de hacer es poner lo que queremos de que sea el libro. En este caso quiero que escriba un libro infantil de unas 500 palabras donde el protagonista sea Javi. Que yo, como no tengo chiquillo, lo único que tengo es el cactus que tengo ahí atrás y ya está. No tengo chiquillos. Practique judo y viva en Santa Pola mismo. Ok, le damos aquí. Y señoras y señores, mirad lo que va a suceder. Muy atentos. ¡Ahora! ¡Vamos! Javi es un niño muy especial, ojo. Vivía en Santa Pola, un hermoso pueblo costero, con su familia y sus amigos. Javi tenía una gran pasión por el judo, un arte marcial que consiste en técnicas de lucha y control. Desde pequeño había soñado con ser un gran campeón de judo y dedicaba todos sus días a entrenarse y mejorar sus habilidades. Bueno, vamos a dejar que redacte el libro y después de esto, vosotros, ¿qué haríais? Tenemos dos opciones. Una, nos vamos a Google, buscamos imágenes de niños yudokas o le decimos a nuestro peque o a nuestra peque que nos haga unos dibujos para meterlo en el libro. Ya, esto es opción de cada uno, ¿no? Yo personalmente lo que haría sería pues pasar una mañana o una tarde con mi peque o dibujando, ¿no? Venga, vamos a hacer un cinturón, o vamos a hacer un kimono, o vamos a hacer, no sé, vamos a hacer una casa como que sea un gimnasio donde va Javi. No sé, haría dibujos para luego meterlo en el libro. Y nada, lo único que debemos de hacer luego es copiar todo el texto, lo metemos a Word, le incrementamos, le metemos los dibujos que hemos hecho con nuestro peque, con nuestra peque, y nos vamos a Amazon. Vamos a ver cómo subir el libro a Amazon. He cogido el texto, le he puesto título, le he puesto Javi, el yudoka santapolero. Vale, y ahora lo que debemos de hacer es, nos vamos a Google, dibujos de judo. Le damos a imágenes, banco de imágenes, herramientas, siempre muchísimo cuidado, los derechos de uso con licencia, ¿vale? O sea, le quitamos que podamos utilizar. Y a ver este, ¿qué tal? Bueno, voy a elegir imágenes y ahora seguimos. Lo que debemos de hacer es, nos metemos en kdp.amazon.com, ¿vale? kdp.amazon.com. Os tenéis que registrar y una vez que os registréis, aparecéis en esta pantalla, ¿vale? Mira, este es el libro que escribí hace un par de días. Este fue el primero que escribí, que bueno, tiene el sello ahí de bestseller como el más vendido de Amazon. Y bueno, lo que vamos a hacer es crear uno nuevo. Le damos a crear. Y es muy, muy sencillo. Vamos a crear uno de tapa blanda. Eso es. El título. El yudoka santapolero era, ¿no? Lo que hacemos, el número de edición no tenemos. Autor, pues Javier. Eso es, lo tenemos aquí. Tratamiento siempre el señor, hombre. Señor Javier. Ok. La descripción de poseo los derechos de la obra. Las palabras clave, pues lo que se os ocurra aquí como palabras clave, ¿vale? Que vosotros penséis que Amazon, que la gente busca en Amazon. Entonces yo pondría estas palabras aquí y bueno, seguiría. Elegir la categoría, pues bueno. Ficción juvenil. Sí. En general, por ejemplo. Y este mismo. Elegir la categoría que más os guste. Guardar y continuar. Guardado correctamente. Pasamos al siguiente. Vale, le decimos que asigne un automático.
porque nosotros no tenemos el nuestro propio, ¿vale? Fecha de publicación. Este en blanco y negro o en color, como queráis. Yo en color, porque ya veréis lo que acabo de hacer. Aquí cargaríamos el escrito y aquí podemos crear la portada. Es muy sencillo. Voy a la galería de imagen. Aquí, por ejemplo, deporte y tiempo libre. Y vemos todo lo más parecido que hay. Ayudo, creo yo. Vale, pues ya la tenemos. La imagen. He pillado esta que me gusta. Solemos hacer el tipo de juego con los papás y con los nenes en judo. Y bueno, creo que puede estar... Aquí pondría mi foto. Y aquí haríamos una pequeña descripción. Vale, pues vamos a ChatGPT. Le pedimos una pequeña descripción. La ponemos aquí y en KDP, Amazon. Y bueno, y así rellenamos todo esto. ¿Vale? Aquí tenemos el libro, ¿vale? Bueno, nos hemos descargado la plantilla y en la plantilla lo que hemos hecho, pues, bueno, le meto los derechos de autor, pongo el libro, pongo aquí un pequeño párrafo y lo que le he añadido son dibujos, pues, para que coloreen nuestros peques y así descansan un poco de la lectura, ¿no? Le vuelvo a meter otro texto y otro dibujo, otro texto, este dibujo para que coloreen ellos a su libre... elección y bueno, y otro. Ahora lo que debemos de hacer es simplemente descargarlo en PDF, ¿vale? Es así de sencillo, lo descargamos en PDF y ya nos vamos a aquí a cargar manuscrito y lo cargamos en PDF. Pues ya hemos subido el libro en formato PDF, le hemos dado a publicar, bueno, le hemos puesto los precios, a qué precio lo queremos vender y hasta le hemos dado a publicar y está en revisión. En cuestión de unas 24 horas aproximadamente recibiremos el mensaje como que se ha publicado o si ha habido algún error, pues bueno, lo modificamos y ya está. Recomiendo que la portada la hagáis en el mismo Amazon, ¿vale? Porque si os vais a Canva... y empezáis con las medidas, etcétera, Amazon va a dar muchísimo, muchísimo follón. Así que hacerlo en la misma plataforma de Amazon, lo que es la portada, la contraportada, etcétera, que es mucho más sencillo. Ya te viene con las medidas exactas y nada, simplemente es publicarlo al momento y ya la tendrías. Si os ha gustado este vídeo, por favor, decidme que no os gustaría que lo viesen los papás, los profes, gente que tiene nenes, compartirlo, por favor, compartirlo porque creo que va a ser muy entretenido, lo vamos a pasar genial con nuestros peques. Y nada, suscribiros al canal si queréis aprender a cómo monetizar cosas cotidianas, ¿no? Como por ejemplo, mira, aquí arriba te dejo el cómo monetizar Amazon, ¿no? Simplemente afiliándonos a Amazon. Pues oye, siempre hay alguien que te dice, ¿qué libro te estás leyendo? ¿Dónde has comprado esto? ¿Dónde...? Pues oye, nos afiliamos a Amazon, lo único que debemos de hacer es mandarle el link y ya está, y cobramos comisión por ello. Si estamos pagando Amazon Prime o estamos pagando Netflix o estamos pagando todo eso, es una manera de que nos salga totalmente gratis. Y en los tiempos que corren creo que debemos de mirar todos los céntimos que gastamos. Y nada, aquí os dejo también, aquí arriba, el último libro que publiqué gracias a la inteligencia artificial, que es la Biblia de la IA. Lo hice todo gracias a la inteligencia artificial, hice los 10 mandamientos, bueno, lo hice todo y bueno, me entretení muchísimo haciendo este libro. Cualquier cosa que queráis hacer aquí abajo en los comentarios, ¿vale? Por ejemplo, los libros que vais a publicar con los nenes y todo esto, si queréis dejar los títulos aquí abajo, pues estaría muy guay también verlo, a ver quién es el más original, ¿no? De los títulos, e incluso si queréis poner el enlace de Amazon de cuando lo publicáis, o si no lo publicáis, da igual, lo podéis poner aquí abajo, todo, cualquier cosa, cualquier recomendación que hagáis para los peques, cualquier cosa que se os ocurran, que puede ser en beneficio para ellos, aquí abajo en los comentarios. Y por favor suscribiros y darle a like a la campanita que me hace que crezca mucho más y le pueda dedicar mucho más tiempo a esto. Así que nada, muchísimas gracias por compartir el vídeo, nos vemos en el canal. Chao.